El gobierno estableció este lunes, ayer, que los haberes mínimos y máximos de las jubilaciones de ANSES para el mes de diciembre tengan un aumento de casi el 2,7%. Creo que el porcentaje exacto era 2,69%. Y fijó claramente esto, el último aumento del año para los jubilados, que también afecta claramente a pensionados y a otras prestaciones sociales. A esto hay que sumarle el famoso bono de 70 mil pesos. Lo cual, bueno, terminará con una jubilación de casi 300 y pico de mil mangos. Nada, nada para los jubilados realmente. Pero en definitiva, bueno, este 2 y pico por ciento vendría supuestamente a cubrir lo que generó el índice de precios al consumidor del último mes, más allá del enorme retraso que tienen los jubilados. Para hablar de esto y para entender un poquito más qué está pasando con nuestros queridos jubilados, estamos conectados con Adrián Trócoli, que es abogado previsional. Doctor, ¿cómo le va? Raúl Vázquez es mi nombre, un placer saludarlo. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Bueno, también preocupado, porque uno se queda pensando siempre en que viven vendiendo el aumento de los jubilados, ¿no? Garantizar el haber mínimo es importante, dice Mariano de los Heros, que a partir del 2024 de diciembre, digo, generó una conformidad con los artículos de la ley, como que. Pero en definitiva, el número que le siguen dando sigue siendo una miseria, y en definitiva también se le hace complicado, como desde siempre, vivir y llegar a fin de mes a los jubilados con la injusticia que eso representa, ¿no? ¿Cómo estás viviendo la actualidad del jubilado? No hoy, sino de todo este último año de gobierno de Milei. ¿Vos cómo lo estás juzgando? Y te hago la comparación bruta. ¿Te acordás de Norma Pla? Sí, claro. Estamos en los mismos valores. Mirá vos, Es así de terrible, tremendo, para que se entienda. tremendo. Cavallo, el demonio, el que atacaba a los jubilados en la época de convertibilidad, a partir de 1992, quedó fijo en 150 pesos dólares. Pesos dólares. Adrián, ¿estás por ahí? Vos Ahora sabés que está, se está entrecortando un poco la señal. No sé si podrás moverte del lugar que estás un poquito, acercarte a una ventana o algo así, porque, bueno, se te escuchaba muy, muy entrecortado recién. Después de hablar, dijiste del demonio de Cavallo y se cortó. ¿Estás por Ok, ahí? ahí me escuchas Ahí bien. está perfecto. Sí, salí, salí. Ahí está perfecto. Temitas de la comunicación. Sí, tal cual. Va. No, los valores de la época de la convertibilidad son casi los mismos que ahora en cuanto a haberes mínimos. Si le metemos la inflación de los Estados Unidos al dólar, Claro. da exactamente lo mismo que están cobrando hoy un jubilado, tomando el dólar oficial, ¿eh? No hablemos de atraso ni cosas raras. Sí, 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 Simplemente sí, sí. números oficiales, estamos igual de mal que hace 30 años. Este es el planteo. La única diferencia, Es terrible. Uno, digamos, lo, los. yo te escucho, lo decís, no es que lo digas al pasar, pero uno sigue escuchándote, pero si nos detenemos en eso, es un genocidio, digo. Es terrible, es terrible que tengan, que sufran lo mismo que hace 30 años y que no se hayan Mira, movido de ahí. Eugenio Semino, sí, perdón, yo lo digo con el cuero ya grueso Claro. de ir a tribunales y seguir encontrando pilas de expedientes en papel cuando ya estamos despapelizados. Eugenio Semino habla del rifle sanitario. Sí, tal cual, es verdad. Yo no sé si es eutanasia, genocidio, pero hay una desaprensión muy, muy importante y te doy un número que me parece a mí muy fuerte, que es que con Cavallo el máximo estaba en $3.100, que hoy, traídos a plata de hoy, son entre 7 y 9 millones de pesos, según el índice que utilices, y el haber máximo está ahora en 1.750.000. Claro. Entonces, las mínimas están cobrando igual que mal de antes, igual, igual, que antes, que siempre, ¿no? Y las máximas están cobrando una quinta parte. Pero que quede claro esto, la verdad es que el gobierno Milei lo que ha hecho es mantenerlos en el segundo subsuelo, se ha mantenido Sí, sí, sí. en el valor más bajo, si se quiere, histórico que tenemos, o algo muy parecido a eso. Pero lo que pasa es que esta pérdida venía de los años anteriores. Claro. De hecho, tengo dos numeritos que saqué porque me llamaban y dije, vamos a tirar un dato. Este año, los haberes mínimos, que como vos decías, no se había movido el valor del bono,
Claro. Estamos desde marzo hasta ahora con un bono fijo. La mínima subió, pero como tenía una fuerte influencia del bono que quedó congelado, este año los mínimos subieron 105%, de diciembre a diciembre. Claro. Y tenemos una inflación proyectada para este año, pero bastante de acuerdo está todo el mundo con que vamos a terminar con un 120%. 120, 125, sí. Entonces, los jubilados perdieron por lo menos un 7%, los de la mínima. Ahora, los que cobran un haber enorme, de 330 mil pesos, que no están cobrando bono, Claro. eso, perdón, ¿no? No, no estoy tratando de hacerme el gracioso, pero lo que pasa es que te digan que esos son los que no necesitan ayuda, No, es increíble. es un poco fuerte. Sí, ya lo creo. Bueno, esas personas que no necesitan esa asistencia, como se llama técnicamente el bono, tuvieron una mejora del 12%, considerando esta inflación de 120. Si sube un poquito más la inflación, la mejora va a ser un poco menos. En total, aumentaron 146% este año. Con lo cual, un jubilado de haber medio está un poquito mejor que en diciembre del año pasado. Pasa que en diciembre del año pasado había perdido muchísimo. El número para, te digo, el haber máximo como para tener un parámetro, es un parámetro, no es necesariamente lo válido. Perdió 58% de su poder adquisitivo en los últimos 5 años, de 2017 a 2023. Entonces lo que pasa es que, claro, si lo levantás de cobrar 45, para números redondos, estás cobrando 45% de tener que cobrar, y te doy un poquito arriba de eso, no alcanza. Este es el planteo. Los jubilados de la mínima habían perdido solo el 30% de su haber jubilatorio con los gobiernos de Fernández. Bueno, Macri, no digo incrementos diferenciados. Con Macri se perdió algo y Fernández les dio el bono, si se Claro. quiere, y un aumento diferencial en marzo de 2020, que hizo que los de la mínima o haberes más bajos, no necesariamente los de la mínima, hayan perdido menos. Unos perdieron 30 y el otro perdieron 58%. Entonces, todos perdieron y este año algunos recuperaron un poquito. Estamos lejísimos. Tremendo, La tremendo. justicia viene muy lenta, pero ya salieron, de hecho, hace unos 10, 15 días. Bueno, el caso es mío, pero el fallo es de una cámara. Cámara de Mendoza resolvió declarar la inconstitucionalidad de Sí, la ley de la Fernández. de Alberto, exactamente, sí. Exactamente. Y ayer, no, a ver, el viernes se conoció un fallo de la Cámara de Buenos Aires. Es una sola de las salas, hay tres, tampoco es que es unánime el criterio. Pero si bien no declaran la inconstitucionalidad, se dieron cuenta que había un problema. Hoy estoy un poco cínico, perdón. No, porque me da un poco de bronca, Claro que porque sí. es que tardaron años en resolver. Y lo que resolvieron ahora es, se produjo un daño. Lo compararon con la inflación del año pasado, tomaron como ejemplo 2023, en donde todos los jubilados perdieron 30%, y lo que resolvió, 34%. Y lo que resolvió la Cámara, la Sala 2, fue, bueno, frente a este daño, podemos revisarlo en etapa de ejecución, lo cual significa, terminamos este juicio y arrancamos otro. Claro, Así que tremendo. bueno, la buena noticia en realidad es los jueces, la justicia siempre va atrás, no lenta, siempre tiene que ir después de que sucedan las cosas. De hecho, yo hablando con gente de tribunales siempre me dijeron, hasta que no esté resuelta la cuestión en la Cámara de Diputados no podemos salir nosotros a corregir, porque no es la competencia del Poder Judicial, es Entiendo, verdad, esto lo tiene que es corregir la cierto, ley. claro. Pero cuando salió el resultado de la ley vetada, de una ley que aún si no hubiera sido vetada hubiera dado un 7%, 2% aumento, muy muy lejos de duplicar las jubilaciones como habría de duplicarlas, o algo parecido como para Sí. recuperar el poder adquisitivo, algunos jueces ya empezaron a tomar nota y a darle señales al poder legislativo para que haga algo. Pero lamentablemente volvemos a recurrir a lo mismo, volvemos a recurrir a la corte para que haga lo que el gobierno no dio. Exacto. Todo esto como si los jubilados tuvieran tiempo, ¿no? Digo,
estamos hablando de gente mayor y que ha aportado toda una vida. El caso de mi viejo, ya muerto hace unos años, aportaba a dos cajas, no tuvo sentido, le hizo juicio a uno y murió sin cobrar. Y justamente eso también te quería preguntar. Yo creo que a mitad de año, si no me equivoco, fue en julio, sí, junio, julio, agosto, como mucho, el gobierno se había comprometido, en boca de Mariano de los Heros, a pagar los juicios de jubilados con sentencia firme y acelerar el pago de retroactivos. ¿Vos tenés idea de cómo está eso? Porque en su momento se había fijado un plazo máximo para la liquidación de algunos montos pendientes y no sé en qué está esta cuestión. Me imagino que seguirá tan lenta como siempre, ¿no? No, algo arrancaron, pero te hago algunas, le hicieron muchas divisiones, entonces no hay una respuesta. Claro. Varias cosas. Primera, el ANSES estuvo esperando de vuelta a esta ley del Congreso, porque la ley le ponía un plazo de, no me acuerdo si era 180 días, para cumplir. La ley se vetó, ese plazo se cayó. Y no querían hacer pública la resolución que daba otros plazos porque iba en contra de la ley. Bueno, cuando se cayó la ley, finalmente, bueno, cuando la vetaron, claro, finalmente empezaron a aplicar un criterio nuevo con el que yo no coincido, pero igual es bueno. Digamos, no es lo ideal, pero bueno, es una mejora. Están liquidando las sentencias sin pagos de retroactivo. No todas, más o menos la mitad. Y están ajustando el haber al valor correcto de la sentencia, siempre y cuando la sentencia tenga ejecución, de vuelta, porque claro, lo dije complicado. Cuando vos ganás el juicio, el juzgado no te dice, la sentencia no dice el monto, no te dice, mira, hoy estás cobrando 300 y te corresponde cobrar 700 mil pesos, pues dan siempre más del doble. Bueno, no te corresponde esto, sino que le ordena al ANSES sacar la cuenta. Y esas sentencias que están en ese estado, son firmes y que le ordenan a ANSES sacar la cuenta, ANSES todavía no las activó mucho. Claro. Dicen que tienen más o menos 90.000 expedientes. A ver, siguen liquidando de la misma manera. Pero en ese caso, los abogados vamos a tribunales y les sacamos la cuenta a nosotros, hacemos la liquidación de la sentencia. Y entonces la segunda parte de la sentencia, si se quiere, dice, tienen que pagarle 700 mil pesos por mes. Claro. Y con estas empezó a cumplir a partir de noviembre. Yo no me animo a decir un número muy, muy claro, pero estamos hablando de por lo menos el doble de sentencias mensuales. Y el proyecto de la idea del ANSES es llegar a terminar de pagar todas para fin de año que viene. Lo que pasa es que acá hay un numerito que se está acercando al 500.000 de sentencias adeudadas. Son más de 400.000. Claro. Sí, son un disparate. ANSES nunca las contaba porque todas las administraciones anteriores solamente miraba los que tenían sentencia firme y que ellos no habían pagado. Claro. Pero resulta que siempre pagaban o mal, o muchas veces hacían una cuenta y ponían 2 más 2, 2, y entonces no había que pagarle ajuste. Esto es en serio. Es increíble. Poner unos ceros atrás, si querés, pero en definitiva, te ponían un tope, un límite, alguna cosa, o sacaban, o sea, le erraban en la cuenta, y entonces decían, su caso no da reajuste. Y ahí lo archivaban. O te claro, pagaban. Esto era para ganar tiempo, supongo. Mira, yo creo que hay un poco de mala intención de fondo, pero también hay mucha inutilidad. Mira. Está hecho... Sí, que no sé con qué me quedo, si con el inútil o con el mal tipo, ¿no? Es muy loco eso. En todo caso. Sí, yo tampoco, no sé, no me animo. Pero ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces es clarísimo que había una intención del gobierno de no pagar, de dilatar el pago, de pagar mal. Y en otras, vos ves que simplemente le erraban a la cuenta. Pero realmente, los sistemas están hechos complicados, no sé claro. cómo decirlo. A ver, no es personal, a eso voy. No es que alguien dice, ¿por qué me contestan esto? Pues sos uno más. Mi consejo para los clientes es nunca leas las demandas, lo que pasa en tribunales, porque te contestan como si vos fueras a fundir el Estado. Te la agarran contra el jubilado como te si entiendo. Fuera sí. los buitres, ¿viste que decía Cristina? Sí. Pero bueno, están acelerando. No están bien, pero están acelerando. Y la respuesta del gobierno por ahora es que para el jubilado, esta es una interpretación de ellos, es más importante cobrar todos los meses el haber bien que cobrar el retroactivo. Bueno, por ahora, depende, ¿no? Pero bueno, está bien. No, yo no coincido, pero de todas maneras, ¿por qué pienso que es bueno? Si te ajustan el haber, mañana tu abogado te puede hacer cobrar el retroactivo con un embargo. Claro. Entonces,
Y al revés no podemos. Claro. Cuando yo voy a tribunales no le puedo obligar a los ceros a firmar una resolución. Lo pueden Claro. timar, meter una multa, qué sé yo, pero la firma no se la saco. Claro. Por lo menos Así. apuntan al reajuste del haber, que bueno, que es algo, ¿no? Sí. Y de hecho, los tiempos se aceleraron. No me animo a decir que van efectivamente el año que viene a estar al día, como ellos quieran, pero se nota diferencias. Y además otra cosa que he notado con esta nueva administración, que empezó en mayo a suceder, tomaron unos meses para arrancar, con Giordano que se fue, los ceros que entró, toda esta Sí. historia, Sí. vi que había cada vez más una incidencia más importante de haberes que superen el tope y que los pongan al pago de vuelta. Hoy está en 1.750.000 pesos el haber máximo. Es muy común sacar en una sentencia que te corresponde cobrar 2.500.000. Bueno, antes, si era 2.500.000, tenías chance que te pagaran 2.300.000, pues siempre había alguna cosa que no estaba. Pero era muy raro que te pagaran el doble o el triple, cosa que, perdón, no es tanta plata. ¿Sí? De Claro. vuelta lo comparamos con los máximos caballos y estamos muy lejos. Sí, está claro. Entonces, suena un montón decir cobro 4.500.000 de pesos, pero es menos, o 6, voy a decir un lindo número, 6 millones de pesos, que era el plus que le pagaban a una expresidenta por zona austral Sí, cuando no vivía en zona austral. tal Bueno, cual. entonces eso, un haber de 6 millones de pesos, era absolutamente extraordinario ver que ANSES lo pusiera al pago, las sentencias decían que había que pagarlo. Y se veía una vez cada 1.000. Bueno, ahora estoy viendo dos o tres por mes que duplican o triplican el haber máximo. Esto significa que el ANSES empezó a entender que 2 millones de pesos son $1.800. Sí, recuerdo a De los Ceros diciendo que supuestamente antes de que termine el 2025, creo que había inclusive hablado de agosto o de septiembre, que iba a tener pagados los reajustes de los saberes mensuales de casi o de más de 90.000 juicios. Me hiciste acordar cuando hablaste de los 90.000 y que, bueno, mientras tanto lo que iban a hacer era ir pagando las sentencias que vayan saliendo. Esto fue lo que dijo. Bueno, en algún punto tal vez es parte de lo que, de lo poquito que se puede ir haciendo, ¿no? Por este, como vos decís, que dice Semino, este rifle sanitario que es terrible, porque claramente los aumentos de los medicamentos son enormes. PAMI no le cubre ni la mitad de lo que debería cubrir. Yo he vivido con mis viejos esto, que murieron hace poquito los dos. Claramente ningún jubilado no puede tener una vida más o menos normal si no están sus hijos para que lo ayuden, ¿no? Y eso es triste, es una injusticia enorme, ¿no? Sí, esa es la historia de todos los días, lamentablemente lo escucho, las dos, ¿no? Sí. Que no llegan a vivir o que no llegan a cobrar el juicio. Claro, es terrible. Sí, la verdad que es terrible y me encantaría que haya otra respuesta, porque yo casi desde que empecé a hablar te digo, bueno, tribunales dice esto, lo otro y aquello, pero la respuesta de tribunales es muy mala porque aunque sea lo más rápida que pueda hacer tribunales, 3, 4 años, que esto sería un lujo, Mira. es tarde, Claro que sí, es claro que sí. tardía. Claro que sí, claro que sí. La justicia cuando tarda deja de ser justicia. Adrián, te agradezco muchísimo por este rato, ha sido muy muy amable y como siempre sos referente nuestro para tratar estos temas de nuestros viejos, ¿eh? Te mando un enorme abrazo y te agradezco mucho. Otro para ustedes, un saludo. Gracias, viejo. Era Adrián Trócoli, abogado provisional, hablando como siempre de la enorme injusticia. No nos vamos a cansar de decirlo. La enorme y eterna injusticia que viven los jubilados en este bendito país.